Faltan poucos días para a ansiada chegada dos Reis Magos e os galegos e galegas apúranse para facer as últimas compras co fin de encher de ilusión aos seus familiares. Os máis pequenos están desexando ver con que agasallos lle sorprenden este ano, mas son conscientes de que as circunstancias non son iguais ás do ano pasado. Este año es muy extraño, claro que el COVID afecta muchísimo, debido a que tenemos el cierre perimetral y entonces todos los alrededores de Santiago la gente no puede acceder al centro comercial. El aforo está al 50%, entonces ya es inviable que la gente venga y por supuesto la que tiene miedo que no se mueve tampoco. Debido aos peches perimetrais dos municipios nos que hai máis positivos por COVID-19, moitas persoas non puideron acceder ás cidades galegas, onde se atopan a maioría dos establecementos nos que mercan os galegos os agasallos de Nadal. Non vienen familias completas, non vienen a pasear. El que viene, viene con su lista a comprar, encuentra lo que busca y marcha. Que es como se tiene que actuar, claro. Non hai apenas público. Na zona antigua, na zona vieja, tienes la sensación de andar por las calles como si habláramos de un cementerio. Por outra parte, a pandemia provocou tamén que moitas persoas perderan os seus traballos, polo que reducíronse os seus ingresos. Debido a isto, este ano moitos galegos son os que aseguran que gastarán menos en agasallos. Yo creo que sí que va a haber menos regalos. Este año se acabaron los regalos para todo el mundo, solamente para mi nieto y para mis hijas, mi yerno, y nada más. Por isto, os comerciantes notan unha baixada importante nas vendas, en comparación coas que se produciron durante as mesmas datas do ano pasado. Pues las ventas bajan mucho aquí y en todo el centro. El bajón es inmenso, inmenso. El porcentaje de ventas, si hablamos de porcentajes, estaremos hablando de un 90% negativo. Y no es exagerado, porque hablar de un 90% parece como si aquí estuviéramos inventando. Pero es así, nosotros lo fuerte de esta zona ya sabemos que es el turismo, sin duda, y la época tampoco es muy buena para ese sector, eso también está claro, pero si además le añadimos todo lo que está pasando, pues es lo que hay. A crise sanitaria, ademais de provocar un clima de preocupación e medo xeral na sociedade, desembocou nunha crise económica profunda da que a sociedade é consciente. Yo creo que está siendo más responsable, primero por las consecuencias que puede tener todo esto, y pues claro, si vives al día, al final no sabes, es todo una incertidumbre, no sabes lo que puede pasar. Entonces gestionas mucho mejor, con mucha más exigencia tu cartera, y yo creo que en general el público se está cuidando mucho en ese aspecto, ¿no? Aunque es verdad que en estas fechas hay un sector que son los niños, y ahí pues lógicamente suele ser mucho más voluble, ¿no?, a la hora de comprar, pero aún así ya te digo que la gestión de los hogares, de las casas, se está notando mucho. Aínda que, debido a COVID, non poidamos mercar tantas cousas como antes e teñamos menos agasallos, o importante é que as familias poidan, pouco a pouco, ir recuperándose dun ano que ninguén esquecerá.